el tatín. Tuvimos unos pequeños percances al voltearla, pero bueno, hay que volver a hacerla y repetirlo más adelante para que nos salga mejor, perfecto, los bordecitos. Estamos haciendo unos matecitos por ahí. Sarita está jugando con la pala. ¡Hija! ¡Hija! Ese no es el auto. A ver. Está bueno el sabor, ¿eh? Muy bueno. Muy rico. Quiero pasar la cocción. No creo que se me queme. Hicimos unas galletitas con el resto de masa. ¿Qué pasa? No. Yo la dejaría. Qué rico. Me sorprendió. Y ahora Alan va a poner los panes de masa madre que los tenía fermentando toda una noche. Que no teníamos panes cuando nos habíamos comido todos. Un día nuevo. Lo que voy a hacer acá va a ser intentar, porque nunca me sale, hacer una salsa blanca. Bueno, le voy a poner, ya está prendido, una, dos cucharadas de manteca. Esperamos que se disuelva bien. Bajar un poquito el fuego. Como esté bien derretido, la chica. Que no se nos queme la manteca, eso es importante. Está bien derretido y ahora le voy a poner tres cucharadas. Ahí, una, dos y tres. Y ahora empieza a revolver. Nunca jamás me sale la salsa blanca, la bendita. Me dijo que si tengo algo caliente, tengo que agregar la leche en frío. Así que vamos a ver. Esto es una taza. Así que voy a ir agregando de a poquito. Y voy a ir agregando de a poco. Voy a tratar de levantar esto. Mientras corren un poquito acá, les quería comentar que si alguien está buscando hacer cursos que no sean tan caros. Ayer Ala me comentó que había una página que se llama Domenica, que tiene un montón de cursos. Por ejemplo, si te gusta diseñar, si te gusta pintar en acuarela, si te gusta hacer animaciones, si te gusta coser, si te gusta maquillaje, no sé si hay maquillaje, pero si te gusta cerámica, bueno, nada, un montón de cosas. Muy amplio, bastante completo. Creo que están en promedio entre 600 y 700 pesos, que son 12 clases mayormente, depende del curso, ¿no? Y yo me compré un curso de cerámica, y está muy interesante porque te da la opción de hacer, para arrancar, que ahora estamos en cuarentena, que no podemos salir a un taller para hacer nuestras piezas y poderlas ir a coser, puedes hacerlo con una con masa que se seca al aire libre. Entonces vos podés hacer tus pequeñas producciones para empezar a manipular el barro y ver si te gusta, si no te gusta, si te gusta pintar. Y bueno, está muy bueno como para desconectarse. Me gusta mucho a mí la naturaleza, entonces siento que también el barro me conecta a eso, me da tranquilidad, me gusta ensuciarme las manos y me hace acordar cuando era chica también, que
que hacía un montón de manualidades. Y me di cuenta también que cuando uno va creciendo, va perdiendo esa esencia o esa creatividad que tenemos adentro, y al no seguir desarrollándola, obviamente la perdemos. Y les quería mostrar la página que hoy les estaba contando. Si entran acá a Domestika Cursos Online, tienen un montón, un montón, un montón, un montón de cursos. Ilustración botánica en acuarela, Adobe Illustrator. Si van acá arriba, acá en el buscador, vamos a poner, no sé, costura. Y hay un montón de cosas de costura, no sé. Bueno, cerámica. Todos estos de cerámica. Yo elegí este. A ver, fotografía profesional para Instagram. Bueno, hay un montón de cosas. Así que entren y miren si les interesa algo de acá.